Elisa, necesitamos hablar muy seriamente. ¿Qué quieres? Advertirle una sola cosa. Si yo me voy de esta escuela, la policía se va a enterar de quiénes son los integrantes de la banda del puente que tanto están buscando. Por mí puedes hacer lo que quieras. ¿Ah, sí? Muy bien. Acaba usted de mandar a la cárcel a Silver, Fernando, Cristian y Jessica. Aquí están las pruebas que demuestran que ellos son los verdaderos. Solo esto nos faltaba. Tú, yo y nuestro bebito. ¿Estás totalmente segura? ¡Claro! Me lo acaba de confirmar el doctor. Mira, amor. Ay, amor. Le voy a hablar a mi amiga porque ella también andaba buscando un bebé. Le voy a avisar que nosotros ya. Ay. Pero esto es más que felicidad. Amor, 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 ¿qué te pasa? Amorcito, amor, amor. Ay, se desmayó de la emoción. Ay, qué lindo. ¿Serías capaz de algo así? Por supuesto que sería capaz. ¿Por qué no habría de hacerlo? Esos jóvenes son unos delincuentes que merecen estar en la cárcel. Tú también eres culpable, Berta. ¿Culpable de qué? ¿De tener estas cosas? No lo creo, Elisa. Realmente no lo creo. Miserable. Venda, Elisa. Venda y váyase de una vez de aquí. Parece que estoy llegando en el momento preciso. ¿Cuánto quieres, Elisa? No le voy a vender la escuela. Bueno, pero qué terca eres. Pareces una niña caprichosa. Mira, Sprinkle, ya me estás cansando, ¿eh? ¿Pero de qué si yo no hice nada? Exactamente por eso. Hoy mismo, yo no sé cómo le vas a hacer, pero tienes que convencer a Julián de que se case conmigo. No puedo, él no te quiere. Y esa no es mi culpa. Tú no lo estás presionando como tendrías que hacerlo. Y más te vale que lo hagas, porque si no, te voy a aventar a la calle de donde nunca debiste haber salido. Yo no quiero volver a la calle. Pues tú vas a saber qué haces para ganarte tu lugar en esta casa. Si sigues así, te voy a vender con algún ladrón de niños. ¿Qué se siente ser el siguiente lanzamiento de una disquera tan importante? O sea, la verdad, ni lo puedo creer. No sé si me lo merezco yo. Bueno, vamos a dejarlo descansar un poco. Tuvo un accidente muy grave. Después les contestará todo lo que ustedes quieran. Pero todavía no. Ahora hay que dejarlo un poquito solo. No nos ha respondido. Nada más danos 5 minutos con él. Mañana, un par de preguntas. Gracias, gracias. Gracias. Prepárate, muchacho. Cuando salgas de aquí, tendrás una nueva vida. Te dije que confiaras en mí, Cristian. Oye, ¿no me habrás metido en problemas? Al principio siempre se siente medio raro, pero con el tiempo te vas a acostumbrar. Bueno, yo tengo muchas canciones, pero no sé si a la gente le vaya a gustar. Por lo pronto, la primera que escuchamos fue un éxito fuera de serie. Lo que pasa es que Cristian no me quiere creer que es un genio. Pues claro que no lo soy. Ay. Si no, ni estuviera aquí. Me hubiera pasado toda mi infancia en esa escuela. Ahora voy a tener que volver a ella. Y ni siquiera poder contar con tu mamá. Ay, claro que puedes confiar con ella. Nos quedamos. Le ganamos a la bruja de Berta. ¿Sí? Uh-huh. Ah, qué... Oye, Cristian, sí tienes muchas canciones, ¿verdad? Sí. Siempre estoy haciendo canciones, música. Es la única manera para sentirme bien. Si quieres, en lo que resuelvo todos mis problemas, te las regalo. Al agua le di. Gracias por la flor. ¡Julián! ¡Julián! Por favor, cásate con Isabel. Ella te quiere. En cambio, Paula no te quiere. Está bien, Rafa. No te preocupes, pero no creo que sea un tema para que tú opines. Rafa, dime, ¿está pasando algo y no me lo quieres decir? No, es que yo quiero que te cases con Isabel. Está bien, eso yo lo entiendo. Pero hay algo que no me gusta, Rafa. Creo que esto Rafa. Es lo mejor. No, Julián, que no se vaya. Mejor cásate con ella. Rafa, por favor, ve a tu cuarto y
Luego platicamos. Esto es lo que quieres, ¿verdad? Jessica, por favor, me tienes que explicar una cosa. Yo sé que no es cierto y sin duda debe ser una treta más de la maestra Berta. Pero me tienes que explicar de dónde saca esas estupideces. ¿Qué le dijo? Me dijo que ustedes pertenecen a la banda del puente. Ya sabes, puedes contar conmigo como una amiga para toda la vida. Gracias por comprender, Isabel. Te voy a extrañar mucho. Sí, y yo te voy a llamar por teléfono diario, ¿está bien? Julián, no leas el periódico de hoy. No creo que te haga bien. Por fin un hijo consume el amor de Charlie junto con la joven maestra de escuela. Señora, nunca se me hubiera ocurrido algo mejor, ¿no? Llegó usted justo en el momento preciso para presionar, ¿sí es cierto? Si vieras la cara de Elisa. Hasta le dije que era una niña caprichosa o algo así. ¿Sabes qué estoy pensando, Jaime? Diga, señora. Que tendríamos que traer a esa mujer como ama de llaves. Es estupenda para ese empleo. Bueno, pues me encantaría conocerla, señora. Claro que seguramente no tendrá los ojos que usted tiene. ¿Qué cosas dices, Jaime? No, en realidad no puedo mentir. Sus ojos son los ojos más profundos y, ¿por qué no decirlo?, los más prometedores que he conocido en mi vida. Bueno, sigamos en lo que estábamos. Por supuesto, señora. ¡Guau! ¡Qué padre está, ¿eh? ¿Y siempre vives aquí? Sí, me resulta muy cómodo. Y no tengo que pensar en cuidar una casa y esas cosas tan aburridas. Yo cuando sea grande también voy a vivir en uno así. Hola, Charlie. Te tengo dos noticias. Una buena y una mala. Bueno, a esta altura ya no sé ni cuál es cuál. Así que te digo las dos. Estás en todos los periódicos del país. Y la noticia es de que vas a ser papá. ¿Estás preparada para ser tía? Supe que se quedó en la escuela. Eso es lo que estoy intentando. Pero para poder hacerlo necesito saber algunas cosas, Cristian. Sé que este no es el mejor momento, pero... por desgracia, el tiempo se está acabando. Necesito saber con toda honestidad qué vínculos los unen a ustedes con la banda del puente. El vínculo es muy grande. Tan grande que como que nosotros somos los de la banda. Jefe, no va a poder ser el padre que usted quisiera si insiste en ser el esposo de las dos. ¿Ahora sí tiene que elegir? ¡No, Pérez! La paternidad es sagrada. Tendré que ser un padre doble. Las dos me necesitan. Soy el único hombre que tienen. No las puedo abandonar. No, claro que no. Pero aclarar las cosas sí puede. Y cada quien asume su responsabilidad. Estoy dispuesto a cumplirles a las dos. ¿Sabes, Pérez? En el fondo me siento como elegido. La humanidad necesita de mi procreación. Dos hijos a la vez. ¿No te parece que tiene esto que ver algo con la divinidad? ¡Sóstenes, jefe! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Iluminado, jefe! Es que soy tan feliz. ¡Ay, qué felicidad! Vamos a tener a nuestros bebecitos. ¡Ay, sí! Al mismo tiempo, ¿eh? ¿Seguro nacen el mismo día? ¿Te imaginas? Oye, ¿vamos juntos al psicoprofiláctico? ¡Sí, claro! Ay, es que yo me siento como primeriza y tú me vas a tener que ayudar, ¿eh? ¡Ay, sí! ¡Qué emoción! También vamos a tener que tejer chambritas. ¡Sí, muchas, muchas, muchas! Oye, ¿qué será? ¿Niño o niña? ¿Y de qué te ríes?
De la puntería de nuestros mariditos, ¿te imaginas? Es que nos embarazamos al mismo tiempo. Sí, ¿verdad? ¿Por qué tenían que llegar tan lejos? Por tontos, por ingenuos, por miedo. Esa es la verdad. La maestra Berta nos utilizó. Pero por favor, señores, ya no toque ese asunto, por favor. Ya le dije que desde hace tiempo nuestra vida está marcada. Y nada la puede salvar. Lo menos que quiero ahora es que mi papá se entere de esto. Imagínese. Sin saberlo, me envió una carta horrible. No, Cristian. No podemos dejar las cosas así. Tenemos que denunciar todo esto a la policía. Ustedes no pueden estar cargando con un peso así de grande por más tiempo. Es que yo obligué a Fernando, a Silvia y a Jessica a que me siguieran. No es justo. No es justo que ellos paguen por algo que no tiene nada que ver, que no tiene la culpa. Ahora sí, Elisa sacó el cobre. Y te lo voy a contar para que ya no la defiendas. No te puedes imaginar lo dura y cruel que es. Corrió a Berta. Pues tú dirás lo que quieras. Pero a mí me parece muy bien que defienda la escuela. Es su patrimonio y el de sus hijos. Pero si los alumnos ya la despreciaron. Pues algún día vas a tener que abrir los ojos para ver la realidad tal y como es. No como te la muestran algunas personas. Esto no es asunto de Berta. Esto lo vi yo con mis propios ojos. Pues entonces vas a tener que cambiarte los ojos. ¿Y esto? No sé. No vayas a pensar que fui yo. Es cierto que seguí el juego de que somos novios. Pero de esto a decir que mi hijo es tuyo. Me lo imaginé. Pero entonces, ¿de dónde pudo haber salido esta mentira? ¿Y con qué fin? Pues no lo sé. Pero lo que no quiero es perjudicarte. Si quieres, ahorita vamos y hablamos con los periodistas y lo desmentimos. Paola, quiero que sepas que estoy dispuesto a casarme contigo y aceptar a tu hijo como el mío. Te juro que no me importa. Yo voy. Bien, desconocía este juego. Pero si quiere, después de que abra la puerta, me lo puede enseñar y cuáles son sus reglas. ¿Cómo se llama? Brinca la tablita, yo ya la brinqué. Debe ser muy divertido. Buenos días. ¿Y usted? Soy el mayordomo de la señora Elvira. ¿Y él? Él es Bruno a secas. Es el recuerdo de otros tiempos. ¿Qué desea usted? A hablar con la señora. Bueno, no creo que lo quiera recibir. La señora no acostumbra a recibir a personas de su clase. Buenos días, señora. No. Bruno, por favor, dile a la señora Elvira que necesito verla. Tengo que pedirle que me dé un aumentito de sueldo. Sí, No, yo lo que usted no lo haría. La señora no tiene por qué aumentarle el sueldo a ningún empleado. Primero tienen que demostrar que lo valen. Y no sé por qué, pero estoy seguro que este señor es bastante flojo. Váyase a trabajar antes de querer explotar a su patrona. No tiene derecho a hablarle así al señor Aaron. Ni siquiera lo conoce. No, necesito conocerlo para saber cómo defender los intereses de la señora. Esa es mi responsabilidad como mayordomo, es todo. Muy bien, Jaime. Señora. Hiciste exactamente lo que correspondía. Gracias, señora. Te voy a pedir un favor. No te desgastes tratando de que Bruno comprenda estas cosas. Es inútil. Tengo la tablita, yo ya la brinqué. ¿Es cierto? Es como dice el periódico. Bueno, yo nunca imaginé que eso era lo que estaba pasando. Por favor, Julián, vete. Solo te pido una cosa, Charlie. Y cuídala mucho porque es lo que más he amado en mi vida. Y tú perdóname por haber detenido los trámites del divorcio. Nos vemos cuando quieras para firmarlo definitivamente. Ahora sí, todas las cartas están sobre la mesa. Así es. Y me da mucho gusto que por fin se haya dado cuenta.
que no puede hacer gran cosa en contra mía. Acepto firmar el contrato para traspasar la escuela. Siempre y cuando destruya las pruebas que tienes contra los muchachos. Bueno, muy bien. Ahora mismo llamo a la señora Elvira para efectuar los trámites de compraventa. Por favor, Charlie, no desmientas la noticia. Es la única manera de que Julián acepte olvidarse de mí. Esto es absurdo, Paola. Pero no importa, haré lo que tú quieras. Pero lo único que te pido es que aceptes que te acompañe. Déjame estar a tu lado. No soporto la idea de que vivas este infierno tú sola. Entiende que no te puedo dejar que vivas el suplicio de estar con una persona que va a morir. No me importa. A Julián quizá tampoco le importaría. Pero el destino quiso que fuera yo. Y eso es lo único que yo sé. Te amo, Paola. No me obligues a vivir el suplicio de no estar contigo. Por razones ajenas a mí, pero que no puedo soslayar, estoy obligada a vender esta escuela. No lo hagas, Elisa. Nosotros te queremos aquí. Te podemos ayudar en todo lo que sea necesario. Gracias, Jessica. Realmente sé que ni a ustedes ni a mí nos gusta esta decisión, pero por desgracia no hay nada que pueda hacer para impedirlo. Bueno, ¿por qué no nos explica lo que sucede y quizá entre todos podamos encontrar una mejor forma de solucionar este problema? No hay otra forma, maestro. Esto es un asunto personal. Y mi renuncia es con carácter irrevocable. Hola, Cristian. ¿Qué hace usted aquí? Vine a decirte que es una verdadera desgracia que sigas vivo. Usted es la mujer más aterradora que existe. Gracias. No lo había notado. ¿Sabes lo que te espera ahora que te recuperes? La maravillosa vida de siempre. Claro, ahora sin la molestia de esa mosca latosa que es Elisa Armendáriz. Haz de cuenta que no ha pasado nada en todos estos meses. No puede ser. Ella se va a quedar con nosotros. No. Bueno, eso iba a suceder antes de que yo tomara la decisión de presionarla. Con ciertos datos que un alma tan dulce y caricativa como es Elisa Armendáriz no podía soportar. ¡Malvada! Cuidado, Cristian. Ten mucho cuidado. Porque si yo me enojo contigo, podría pasarte a ti lo mismo que le pasó al inspector. Entonces, fue usted. Claro. Tú ni te imaginas de lo que yo soy capaz. ¿Sabes que te mereces el padre que tienes, Cristian? Porque a un ser como tú, solamente hay que despreciarlo, así como él lo hace. Y esa carta que te escribió no decía más que la pura verdad. Sí. ¿Qué te parece? No, pero esta no va a ser como las otras, ¿no? Es la mejor presa que he podido encontrar. No te imaginas cómo cayó, con qué facilidad cayó en mis redes. Y claro, como siempre. Pero esta va a ser la definitiva. Ay, por Dios, eso todo el mundo lo sabe. ¿Acaso no has visto películas de misterio y suspenso? Claro, el asesino siempre es el mayordomo. Pero, ¿cuál de los dos? Elisa decidió vender para salvarnos, ¿no? Sí. Cuando me preguntó sobre la banda del puente me di cuenta. Pero la verdad es que me dio tanto miedo que decidí no hablar con ella. Esa maldita Berta. No se puede salir con la suya. Ella es la única culpable. Ustedes solo fueron utilizados por ella y no es justo. Miren,
creo que tengo una idea que puede servir para terminar de una vez y por todas con ella. Pero es muy arriesgado. Cuento con ustedes. Sí, doña Elvira. Ahora sí, las cosas están perfectamente aseguradas. Venga usted mañana por la mañana con todos sus documentos para que firmemos el contrato de compraventa. Hasta luego. Ay, mi amor, soy la mujer más feliz de toda la tierra. Lo único que espero ahora es que nos casemos. Cuanto antes. Ándale, mi vida, apúrate porque quiero que vayamos a visitar a Cristian antes de la reunión para la venta de la escuela. Sí, ¿estás? Sí, no me pongo mi chamarrilla. Bueno. ¿Sí? Mamá, Cristian se murió.